Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Conéctense, conéctense todos ahí en movimiento con todos los poderes. Si me están viendo, ahí conéctense al 100, al 100. A los amigos que andan en movimiento manejando en la USA, saluditos y bendiciones. Pues aquí, déjenme decirle que aquí estoy en la camilla 3. A mi espalda pueden ver el número 3. Esta es la camilla que yo tengo, pues aquí estoy, amigos, saludándolos de aquí con todos los poderes. Ya estoy un poco estable, gracias a Dios y gracias a mi Padre Celestial, que está en el cielo. Aquí estamos siempre, y como dicen, estamos al pie del cañón, con todos los luchando por sobrevivir, por salir adelante con humildad y con mucho esfuerzo. Bendiciones a todos los amigos de las redes sociales y los demás países. Que Dios les bendiga a todos este día. Pues aquí aparece nuevamente y aquí estoy, aquí me tienen, amigos. Les agradezco por ese lindo apoyo que me están dando. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Y pues, aquí estoy, amigo. En el hospital estoy ahorita. Estoy ingresado todavía, pues. Todavía no estoy de alta. Y pues, pero ya casi, ya casi. Yo casi, Diosito me va a dar la salida para mi casita. En el nombre de Dios Todopoderoso, y no puedo hablar muy duro aquí porque hay muchas personas por acá, hay muchos enfermitos. Déjenme decirle que ya me hicieron la diálisis. Aquí tengo el capete y por mi cuello. Me acabo de ir a bañar, me está como doliendo porque me bañé, pero me protegí con un plástico, me pusieron las enfermeras, pero siempre me pasó el agua. Pero aquí estamos, amigos, siempre recordándome de ustedes, y gracias a ustedes también porque se recuerdan de mí. Les agradezco de corazón por ese lindo apoyo y por ese lindo gesto que tienen para mí. Pues estoy muy agradecido, estoy muy contento que pues salí todo bien, gracias a Dios, no hubo complicaciones. Gracias, Loli, a mi amiga Loli, me identifico por los perfiles que tienen ahí en el comentario que me están poniendo. Pues aquí estamos, amigos, echándole ganas, con mucho esfuerzo y con mucho corazón. Gracias a Dios me siento bien, y nada más que me siento un poco lastimado porque como está recién hecho el movimiento, me está doliendo un poquito, pero no es tanto, no es tanto. Dios es fuerte y poderoso, no hace que me... Pero el ratito me van a tener ahí en la casa de mi hermana, me vamos a ayudar también. Y pues, en nombre de Dios, que de aquí para allá todo va a salir bien, porque yo me he puesto en las manos de Dios. Aquí estamos,
Bendiciones a todos los que están conectados ahí, a los 10 que están conectados. Gracias, gracias. Y los más que van a llegar, que Dios les bendiga. Y a ver, nuestros pixeros me van a hablar este en vivo que estoy haciendo. Ojalá no me lo agarren, que esto lo estoy haciendo para ustedes, que ustedes lo compartan, pero con su gente. Y aquí estamos, amigos. Siempre en movimiento y con todos los poderes. Ese es mi lema y pues de eso jamás se me va a quitar, del movimiento y con todos los poderes, porque eso es lo que yo me inventé. Eso es mío. Y la otra también que dice, una pulidora va a traer el, una pulidora va a traer el, y la pipa chévere, y la pipa chévere. Un gran foco que ya me caía en la frente. Yo afligido estaba porque cerquita me llegó el foco. Que si me cae me molesta la frente. Esa es mi actitud. Y pues hoy me siento con más actitud que aquella vez que grabé el video allá de mi hermana, el en vivo. Y me siento más diferente, me siento más cambiado. Ese día, sin mentirles, sentí un dolor, pero un dolor demasiado fuerte, fuerte. Un dolor que a nadie se lo deseo, a nadie se lo deseo, porque es insoportable, es insoportable. Hasta me brincaba el estómago. Y hoy me dijeron los doctores, ¿no te duele? Me dice, no, le digo, no me duele. Les agradezco, le digo, le agradezco a Diosito, le digo, y les agradezco a ustedes, doctor, le digo, venía pero bien mal, yo demasiado mal. Ustedes me pudieron ver, no es que yo esté diciendo mentiras, yo hablo lo que es y no les hablo la verdad, porque con las enfermedades no se juega, las enfermedades son realistas y existen y son duras porque las he vivido en carne propia y no es fácil, no es fácil, es duro. Tuve unas noches de sufrimiento, unas noches que no dormí, unas noches que pasaba sentado, me quedaba, me decía la carita, cuéstese, cuéstese, me decía, no, le decía, no puedo, le digo yo. Sentí que cuando me acostaba, así como estoy ahorita aquí, que me están viendo, ahorita me siento en vez, me puedo acostar aquí, ¿ve? Y de primero no, sentía que el oxígeno se me tancaba, pero hoy gracias a Dios, hoy nada, ¿ve? O respiro normal, ¿cómo es? Normalmente suspiro. Y en esa vez no, esa vez sentí que suspiraba, pero no era lo mismo el oxígeno, como que me hacía falta. Pero hoy, gracias a Dios, con la ayuda de todos los amigos allí y de Diosito, pues ahí estamos echándole ganas. Y los venimos por el hospital, aquí estamos ahorita en el hospital. Aquí hay muchos enfermitos, aquí se miran cosas bien feas, yo me da tristeza. Aquí es una tristeza, se mira, pero no sé, nunca había estado en una parte así como está ahorita aquí. Primera vez que estoy aquí y estoy sorprendido que nunca había estado en una sala y como estábamos como unos 20 quizás acá, señores, ancianitos, cipotes, ay, llorando del dolor. Ay, hace poco falleció uno, dos fallecidos que no aguantaron el dolor que traían, lloraban, se lamentaban, y yo solo miraba y oía, decía yo, Dios mío, decía yo, tan cerquita que están, decía yo, y cerquita de la muerte, decía yo, porque ahí la acercan de ellos, murieron dos, ahí enfrente aquí, lo donde estoy viendo. Y ya lo sacaron ya, ya pusieron las velas ya.
y ya está repuesto y ya está otro señor ahí tirado, enfermito ahí. De aquí solo me levanto yo también, vi calle otro aquí, de aquí está saturado este hospital ahorita. Gracias, gracias por ese lindo corazón tan precioso, gracias por esos likes, les agradezco de corazón. Y anoche no he dormido toda la noche aquí, que como aquí no se duerme porque aquí solo prendido pues a las luces. Solo prendidas y el movimiento de los doctores ahí para arriba y para abajo, porque aquí cada ratito vienen ahí a ponerle, a sacarle sangre, cualquier cosa le hacen a uno aquí para tenerlo uno bien cuidadito de la salud de uno. Así es que primero Dios, yo vuelvo bien cuidadito, pero como siempre voy a estar viniendo aquí a hacer mis terapias cada 8 días, tengo que venir acá. Y pues la preocupación que tengo ahorita nada más es para estar viajando para acá, porque se necesitaría dinero para venir y se gasta, porque hay que venir en carro así normal, porque en bus no me atrevo, porque así como estoy yo, es peligroso, me lastima, ¿no? Tengo que tener dieta y no tengo que andar en bus ni nada de eso, tengo que andar en un carrito ahí para que me trasladen, así que no vayan a tener un accidente yo y me vaya a pasar algo. Y pues aquí estamos amigos, echándole ganas. Y les agradezco a todos los amigos ahí que me han echado la manita ahí con ayudarme con coritas ahí, pues estoy agradecido con todos ustedes y con Diosito también, porque si no fuera por Dios no me ayudaran ustedes. Ahí el Diosito les toca el corazón a ustedes y él hace todo, mueve, como dicen, mueve cielo y tierra. Eso es lo bonito que hay aquí en este mundo, que Dios es el que nos da a nosotros el aire que respiramos, nos da todo, pues, toda la salud. Y yo aquí para allá espero salud en el nombre de Dios. Eso me cuesta pensar yo. Gracias, gracias ahí por estar conectados, todos los amigos ahí, los 11 amigos, gracias, 10. Los voy a ir dejando porque hay mucho movimiento por acá. Pero sí,